Ohio, oh, no, bueno, sí. ¿What? ¿Qué? Se le puede. Digo, depende, es que después pensé, ¿a qué hora va a salir el programa? Bueno, no sabemos. Exacto, bueno, bueno. Por eso konnichiwa como los más fáciles. Konnichiwa. ¿Qué? Konnichiwa. Tú puedes decir Larry Hoy ya. Retro Familia, otra vez estamos aquí para hablar otra vez de Anime Station. Mira, borra, apaga el spoiler alert, ¿qué es eso? Es que estamos, vamos a spoiler la película. Desde el principio, ¿cómo así? Bueno, esta vez vamos otra vez a tener a los mismos personajes de la semana pasada. ¡Yay! Eso quiere decir Urso Six, como siempre, nuestro viejo amigo Urso Six. ¡Hello! Hello, friends. Tu conductora Lina, como siempre. Y otra vez tenemos a Siren con nosotros. ¡Yay! Nos quiso esta semana también. Un milagro, ha ocurrido un milagro. Aleluya. 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 Estos son los momentos donde a ti te gustaría tener un canto de ángeles. Pero como esta semana. Esta semana vamos a hablar de algo. Me hacen hablar ruso después. Vamos a empezar a hablar de un estudio muy chévere que todo el mundo conoce gracias a Spirit Away, o para los que no saben cómo se llama en inglés, el viaje de Chihiro. Realmente vamos a hablar hablar una de las películas de Estudio Ghibli. ¡Yay! ¿Qué se llama? El viaje de Ariel, ¿sí? Bueno, yo conocí a Ghibli antes de saber que era Ghibli. O sea que... Como todos. Muchos conocimos a Ghibli antes de saber que era Ghibli. Sí. Nada más eran películas animadas, sino... Oh, no, ella. No, yo lo conocí antes de... Bueno, mi primer contacto con Ghibli fue con Conan, el Niño del Futuro, que fue dirigida por Hayao Miyazaki. La mía fue con Nausicaa, o sea... Normal. Ah, pues eso fue los otros días. Fatal. Yo ni me acuerdo. No, fue el otro día. Y de hecho, en mi opinión, que eso dedicaremos después un episodio a eso. Estudio Ghibli, sí. Sí. Pero, las opiniones de nosotros por Estudio Ghibli. Exactamente, pero oye, Conan, Future Boy Conan, para mí es una de las mejores series de todos los tiempos. No voy a decir que la mejor, porque hay definitivamente hay mejores. Pero, no, claro, pero es una de las mejores. Pero hoy hablamos de Ariety. Estamos hablando de la película El Secreto Mundo de Ariety. No es tan conocida, pero es bastante linda. Como sí, todas las cosas que se dicen. Explícame, bueno, vamos a preguntarle al oráculo, a Neri. ¿Por qué esta película como que se le ha dado tan poco... No voy a decir que enfoque, pero... Sí. Importante. Sí, porque, por ejemplo, yo me enteré de esa película fue los otros días, sí, cuando digo los otros días, hace el año pasado, buscando información de Ghibli. Yo la vi hace como 8 años. Sí, pero bueno, eso es lo que te digo, o sea, vengo siguiendo Ghibli hace mucho, pero esta película nunca está como en los line-up del estudio, o sea, simplemente cuando tú comienzas a ver la filmografía detallada de Ghibli, ahí es que tú ves esta, Ariety, entre otras películas también. Tal vez por el concepto de la historia, es decir, te acuerdas ligeramente pulgarcita, entonces la gente está diciendo, esto es como una pulgarcita, y sigue su camino. Básicamente. Sí, porque... Por ejemplo, o sea, y te lo digo porque hay otra, por ejemplo, hay otra película de Ghibli que creo que se llama Es algo con el gato, el título. La del mundo de los gatos, que la muchacha cae. Exacto. Ajá, sí. Esa película, igual que Ariety, es de Ghibli y tampoco tiene como ese... Yo no la vi hace mucho. Tú sabes que a mí me parece muy interesante que la de los gatos no lo... tú sabes que la de los gatos no... No, la de los gatos no sea tan conocida, dada la situación de que los gatos
por lo menos en Japón, son muy superadas por cosas de los gatos. La ironía de esa es que además de que es bien cursita, es realista. Y el ser realista, la neta se queda, ¡ay, Dios, no quedan juntos! ¡Ay, no! Y entonces, como que le hacen el dismiss, así como que... Bueno, te voy a decir una cosa. Pero la cuestión es que Ghibli de por sí es realista. Después que yo vi... Sí, oye, después que yo vi The Wind Rises... Y eso realista la mayoría del tiempo. Sí, oye, después que yo vi Wind Rises... Me di cuenta que a Miyazaki le da tres pitos si hace feliz o no. Ghibli es en su mayoría del tiempo, aunque sean cosas fantásticas que yo ten enfocándose, tiene su realismo. Sí. Es como un realismo fantástico que ellos tienen. Ghibli es el Disney japonés, para mí. Más o menos, sí. Sí. Aunque si tú supieras, tú ves a Yeti y tú realmente lo que piensas en Pulgarcito, aunque la historia no es tan parecida. La misma, pero es de una pequeñita en un mundo pequeño y tal cosa. Y ajá. El mundo grande, eso. Sí. Esta película carga un mensaje de lo que es, ¿cómo que le llaman? Cuando la gente se predispone me fue el término. La preconcepción que la gente tiene sobre los demás, ¿verdad? Ajá, sí, la percepción. La percepción. O sea, esta película, el tema principal es un tema de la percepción que unos y otros tienen mutuamente de ellos. Por ejemplo, como cuando ven la película, tú ves que la percepción de que tienen la familia de Ariety hacia los humanos normales es de que no son buenos, son malos, son monstruos, son... ¡Ey! Yo no me quejo, o sea, yo estoy de acuerdo. Digo... Sí, pero... Y la película te demuestra que en parte el temor de ellos tienen razón, pero por ejemplo, lo que tú ves en la película es... Lo que la película yo veo que trata de mostrarte es que no hay absolutos, que... Hay excepciones para todas las reglas, ¿verdad? Sí, claro. Y que no todo es blanco o negro, sino que... Es como en todas las películas de Ghibli, siempre te deja un mensaje. Eso es un anime de verdad, un anime con mensaje. Y la historia es bonita, a mí me gustó mucho la historia. A mí las... Sí, las historias de Ghibli a mí me gustan mucho, y especialmente me gustó mucho la de Ariety, porque se ve... cierta inocencia, no solamente en y el armonía, diseño. La armonía sí. También, una muy buena armonía que es esta película. Sí, la armonía y la inocencia. El arte. Sí, no, pero no tanto en el visual, sino en el estilo de la historia. Porque visualmente, la armonía visual, artística, es genial. Pero yo me refiero a que, por ejemplo, el mismo personaje de Ariety es inocente, una niña inocente, con inocencia... Inocencia real, porque últimamente vemos unos niños que son entre comillas, inocentes. Hablo de la media, ¿verdad? En la televisión, película, niños que son entre comillas inocentes, pero son más tigres que tú y yo. Y Ariety se ve que es una niña como que no conoce del mundo, no lo ha visto, es realmente inocente. Y, o sea, es chévere, es refrescante ver personajes así. Porque, bueno, por lo, todo lo que ella, como ella como la han llevado su familia. Sí. Y el hecho de que, a pesar de, pues básicamente Ariety es la típica niña que quiere explorar el mundo. Y es... Oye, si tú vivieras en una caja de zapatos, tú también quisieras explorarlo. Por eso. Entonces, tengan en cuenta que de por sí ella... A pesar de eso, ella también es aventurera, en el sentido de que ella ayuda a su familia. Ella es una chica como bien filial, porque ella ayuda a su papá en las exploraciones. Y el papá le muestra de que, mira, esto es lo que tengo que pasar para yo conseguir lo que la cosa para mantener a nosotros. Tú sabes, ahora que tú mencionas eso, Neri, tú sabes que yo me encuentro como particular. ¿Ustedes recuerdan el código moral que tenía el papá sobre las cosas que tomaban y las que no? O sea, tenían hasta su código moral de qué sí, qué no, y de cómo hacer las cosas. O sea,
Cosa que ustedes saben que no la van a extrañar. Bien. Yo ustedes pero saben si que si se le perdió algo en su casa, ustedes saben dónde fue a parar. Exacto. Bueno, casi siempre son cosas que él nota, que decir, el papá nota, que son cosas que son que no la van a extrañar. Uh-huh. Exacto, él es precavido con eso. Sí, pero no, no, y tiene su cierta moralidad. Vamos a pasar a la parte de spoiler. ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí, sí. Vamos allá. ¡Spoiler! ¡Ven a mí! Bueno, desde este momento en adelante, si usted no ha visto la película, no siga para adelante. Porque le vamos a arruinar la película. Sí, pero vamos a tratar de mantener los spoilers económicos. Porque. Sí, exacto. Porque cuando una serie, uno se puede desplayar, ¿cómo es? Desplayar más hablando, pero... Pero en una película no hay tanta cosa que... Sí. Ustedes saben pues, qué parte a mí me gustó, o qué escena me gustó. La escena uh-huh. cuando ella anda con el papá buscando las cosas, que el niño la ve. Uh-huh. Que es la primera vez como que él la ve y tienen ese contacto. Y ella se queda como friquea, asustada, y él se hace el loco porque tenía los ojazos abiertos viéndolo a ellos haciendo toda su vaina. ¿Tú sabes que a mí me gustó mucho? ¿Tú sabes la escena en donde después de que ellos hablan cosas, que él va y agarra las cosas de la cocina, de la casa que le habían hecho. De la casa de muñeca, que realmente era para ellos. Que era para ellos. Y va y descubre dónde ellos viven y lo cambia y pone la cocina. Ya. Eso se ve monstruoso. Le remodeló la casa, mira. Exacto, que le puso esa cocina y la mamá de Arietti toda estresada. Y ahora, espérate, yo te voy a decir una cosa, chama. Imagínate que tú estés en la cocina de tu casa y el techo se desprenda y entre una mano gigante y se lleve todo tu estufa, nevera y toda tu vaina y te baje vaina nueva y vuelve y te... Mira. Yo entiendo, yo le entendí, o sea, me muy bizarro. Suena la música de Attack on Titan. Oye, es verdad, te están haciendo un regalo, pero es bastante bizarro, tú ves eso. Te están haciendo un favor, pero en verdad es filo de... A mí lo que me divertió fue la expresión de la mamá, porque la mamá realmente friquea mucho, o sea, la mamá... Pobrecita, la mamá no da ni informe de vaina. Oye, la mamá yo creo que sufría del corazón, porque vivía en taquicardia todo el tiempo. A mí me gusta la parte ya para el final, cuando ellos dos como que quedan en acuerdo, así. Yo me voy por mi lado, yo me voy por el mío. Oh, con gusto no respeto a veces también está contigo, pero tú sabes, sí, yo sé. Sí. Así que yo te quiero, como pero que ya. Ese entendimiento que ellos tuvieron ahí, a mí me gustó, como que ellos como que fue muy maduro. Sí, fue maduro. Fue muy duro, sí. La situación, ¿no? Y a mí me gustó esa parte. Ustedes saben que, o sea, después que vi el filme, yo entendí que el papá, que creo que la casa era del papá, ¿verdad? La casa de... Uh-huh. El papá, de la mamá, tenía conocimiento de ellos. Sí. O sea, o no de ellos específicamente, pero de las pequeñas personas, por decirlo así, uh-huh. ¿verdad? Sí. Y esa casa fue como para ellos. Y, o sea, la mamá tenía buenas intenciones, es lo que quiero decir. Cosa que trabajadora no... No entendía, la trabajadora me caía mal, gracias. Full. Se la tiró el gato. La mataste de su trabajo. Tipa. Óyeme, ni el gato se ganó tan... el gato al final se reivindicó, sí, oye. El gato, es verdad, fue desgraciado y vaina, pero al final, ¿verdad que tenía una cara de perro muerto? Es que como todos los gatos. Sí. Como la gran mayoría de los gatos. Pero o sea, al final, de verdad, que la trabajadora social y la trabajadora de la casa, se pasó, men. O sea, se pasó full. Que es muy incómoda, la tipa de verdad es demasiado. Demasiado cruel. Yo creo que los tres estamos conscientes de que ella realmente es mala. Sí. Sí, porque la actitud de ella hacia ellos no era de que porque ellos hacían daño en algo,
No, era de sacar ventaja. Mira, yo tengo esto. Sí. De venderlo, de ¿tú me entiendes? Sí, del secreto, básicamente. Sí, entonces, óyeme, como de explotación. Bueno, realmente, siendo sincero, ese es el ser humano más real que hay en esa película. Sí, es la realidad. Tú sabes que me gustó mucho. Y es una cosa bastante chévere en la película. Es como las cosas de uno que son pequeñas se convierten en otra cosa para ellos. O sea, por ejemplo, Arieti, en el pin de cabello de Arieti es un bicho, es un gancho de ropa para colgar. Sí, sí, y sí. Se la cola y ella se lo amarra y ya, pues, o sea. El alfiler que consiguen. Que sí. Se convierte en una espada para Arieti. Oye, ahí es que tú ves la creatividad de Ghibli. O sea, cómo tú transformas toda esa cosa en otra cosa. Wow. Lo único que uno tiene que decir es wow. Tú sabes que me gustó también mucho del diseño. Cómo ellos convivían con la naturaleza de una forma como integrada. No sé si tú me entiendes. Sí. Con las plantas. Las plantas que tenían dentro de la casa, fuera. Sí. O sea, muy chulo. Realmente es una película de fantasía. Yo la recomiendo. Trata su tema un poquito adulto. Muy sí, poco. Claro. Sí, muy poco. Pero yo entiendo que es como enfocada más para niños, ¿verdad que sí? Sí. Yo creo que podríamos pasar las conclusiones, porque si no nos vamos a ir de bruces y vamos a contar la película entera. Sí, porque realmente sí. Conclusión. Bueno, a ver, Neri, ¿qué dice? De por sí, irónicamente es una de mis películas favoritas. Entonces, inclusive yo en mi trabajo, yo he trabajado con niños, inclusive se las uso a los niños, a los niños les gusta, aunque tienen que elegir bien el rango de edad, porque algunos no en eso. Se dormían, era lo pobre. Pero, pero de por sí me gusta como la estética, la armonía, la naturalidad en la que se... Los cubitos de azúcar. De por sí es una película que yo considero que es muy buena y que yo se la recomiendo a muchas personas, así como que si quieren ver algo así como que easy going, pero al mismo tiempo con su toque fantástico y como con un mensaje que te queda como que wow, yo la recomiendo. Bueno, de verdad que sí. Yo te puedo decir algo. Si usted viene de un concierto de metal y está adrenalizado, usted se pone a ver la película de Arieti y eso lo va a bajar a cero. Pero no que te va a aburrir, sino que te va a dar. La película te transmite paz, armonía. Y es una película que ojalá las generaciones, vamos a decir, más pequeñas, los niños, porque tiene un bonito mensaje. Y ojalá las generaciones más pequeñas pudieran aprovecharla más, como tú dices. Pero estamos claros de que por la cierta narrativa que lleva, ¿verdad? Con ciertos temas profundos y mucho diálogo y mucho drama, porque es un drama con aventura. A muchos niños que lo que quieren ver explosiones y cosas así, lo va a aburrir. Sí, no la van a disfrutar. Pero es chulísimo. Tú sabes que me recuerda un poquito, y disculpa, ¿tú sabes que me recuerda un poquito a Arieti? A Desperados, la película de Don Bluth, la animada. ¿Saben cuál es Desperados? La del ratoncito. American Tales. Okay. Y American Tales, ¿verdad? Esta película tiene para mí como mucho esa misma vibra. Que esa. Es de la película más fuerte que yo he visto. Sí, American Tale. American Tale. Sí, tiene para mí tiene como la misma vibra, el mismo. El mismo vibe, sí. Sí. Bueno, yo la recomiendo, me parece que es muy linda. O sea, es de las películas de Ghibli que yo digo, bueno, la volvería a ver. O sea, porque de verdad me gustó mucho y es muy, muy chévere. Tiene un mensaje muy, muy bonito.
Y por supuesto el arte, aquellos que ven Ghibli por el arte, el arte es bellísimo, espectacular. Totalmente, bueno, no hay, no, es Ghibli al final. Claro. Entonces, al final de cuentas, es muy linda y es súper veíble. Véala, en Netflix. Eso es lo chévere, que tuvieron varias películas de Ghibli en Netflix y la puedes ver en Netflix. Sí, están todas casi, ¿verdad? Sí. O sea que no hay excusa ya. Ya no hay excusa, véanla en Netflix. Deje de estar viendo One Piece y deje de estar viendo cosas. Vea películas de Ghibli. Eso es anime. Wow. Tranquilo, que usted va a ver toda la película de Ghibli y cuando termine, One Piece todavía no va a haber terminado. Es así. No se va a ir para ningún lado. En conclusión, es muy veíble. Bueno, señores, hasta aquí llegamos ya. Hasta aquí el programa ha llegado hasta este punto y espero que nos compartan si la viste, nos digan que te gustó, si no te gustó, si qué te pareció. Yo creo que no hay nadie que no le haya gustado. La sirvienta, está mal. Ay, Dios, sí. Oh, wow. Nada, compartan, denle like, suscríbanse. Síganos en las redes. Denos comer recomendaciones. Si usted quiere que veamos algo, cuéntenos ahí. Hagan un playlist de series y películas que quiere que, ¿verdad? Compártala. ¿Sí? ¿Por qué no? O tu top 5 o top 10. Exacto, sí. Así mismo. Esa que podamos ver, que usted quiera que veamos. Bueno, señores, ¿no? Se despide Fran del Monte, Uruso 6. Y Lena, Mari. Y bueno, Siren, si se quiere despedir, si no nos quiere abandonar, que ella regrese. No, yo todo regresaré cuando el viento me llame. Cuando los misterios del universo se alineen. Y no sé cuándo. Presiona el botón de mute. O sea, nunca. Señores. Para nuestro próximo episodio, vamos a hablar de otra de las películas de Ghibli que es mucho más conocida, que es Howl's Moving Castle. Sí, el caballero de la noche. Digo, Hano, Howl Moving Castle. ¿Qué? No. Era como el castillo ambulante, creo que era. El castillo ambulante se llama en español. Sí. No confundir con la punta. Exacto. Señora, hasta la próxima. Sí, bye.